Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Tenemos ya con nosotros el nuevo iPhone 14 Plus, ya sabéis que es el más grande dentro de los teléfonos más normales de Apple de esta nueva generación. Y tenía muchas ganas de probarlo. Esto van a ser unas primeras impresiones, Arturo, pero lo primero hay que decir que le tenemos que dar las gracias a la gente de Catwin. Hombre, es que Catwin, gracias de todo corazón por dejarnos todos los iPhones, todos los Apple Watches, todos los AirPods Pro y todas las cosas que nos mandáis y que nos cuidéis tanto, así que gracias. Y ya sabéis que todas las cositas las podéis ir a ver, tocar, trastear y hablar allí de cosas de Apple en todas las tiendas de Catwin. Qué paso están, hombre. Venga, pues arrancamos con estas primeras impresiones del iPhone 14 Plus, el más grande novedad este año. Ya sabéis que otros años teníamos la versión mini, este año se la han cargado y han dicho, oye, la gente no quiere mini, la gente quiere maxi. Pues toma iPhone 14 Plus. Toma iPhone 14 Plus. Fuera los minis, que no queremos, no hay minis. Pues este año hay Plus, 203 gramos de peso y como estáis viendo, unas dimensiones que son puestas en la oreja... contundentes, tenemos 10. Sí, de hecho, es igual, entiendo, de tamaño que el iPhone 14 Pro Max, ¿no? Que la variante más grande, tenemos 16,08 centímetros de alto, 7,81 de ancho y 7,8 milímetros de grosor. Lo tendréis disponible en varios colores. Nosotros nos han dado este azulito azul. Azul. Azulito azul, ¿no? Azulito azul. No sé si tiene un nombre comercial esto. Pues mira, tienes el medianoche, tienes el púrpura, el blanco estrella, el red y el azul. Así que este es el azul. Que es bonito, oye, que tenía yo ganas de tener en la mano el azul y además tocarlo y además se siente ligero, sí. A pesar de ser 203 gramos, se siente que tienes el cristal por delante, la parte también del cristal, los marcos en aluminio y bueno, pues aún así me está gustando este tamaño. Fíjate que yo soy firme defensor del tamaño de los 14. Ya me ha gustado un poquito esta cosa grandota. La verdad que teniéndolo en mano, las sensaciones son muy premium. Evidentemente es un teléfono de Apple y eso se nota y salta a la vista. No tenemos Dynamic Island, como es lógico. Ya sabéis que eso queda reservado para las variantes Pro. Tenemos el notch clásico tradicional, eso sí, con alguna nueva cámara delantera mejorada. Pero eso te hablaremos luego. Vamos a pasar al hardware de este iPhone 14 Plus, porque aquí hay cosas que decir. Hay noticias buenas y malas, ya lo sabéis. Lleva el A15 Bionic, que es el modelo Pro del año pasado, y lo encontramos en este 14 Plus acompañado de 6 GB de RAM y diferentes configuraciones de almacenamiento. 128, 256 y 512, el estándar básico para que tú pues ya elijas si necesitas más cositas para guardar o si eres de los míos que vas soltando las tres. Así, cosa para dejarlo ahí. Sí, totalmente, Arturo, la verdad. Y hay que hablar también de la batería porque, ojo, cuidado, podemos estar delante del mejor iPhone en cuanto a batería de la historia. Este 14 Plus, amigos y amigas, con su batería de 4.300 mAh aproximadamente, pues, oye, acompañado de ese procesador que es muy eficiente, de esa pantalla que evidentemente no es tan potente como la de los iPhone 14 Pro, pero claro, tenemos 60 Hz, luego os hablaremos. Todo ello hace que pueda ser un conjunto que, oye, si tú estás buscando autonomía a muerte, puede ser tu alternativa. Ahora bien, en la review lo exprimiremos para saber si es así o no. Totalmente. Aquí Apple, por daros el detallito, nos promete 26 horas de vídeo con esta batería y también 20 de streaming, amén de incluirle pues la carga de MagSafe, la carga también Quick, irían a 15 y a 7,5 vatios respectivamente. Cosas que tampoco dejamos atrás, las conectividades básicas y esenciales. Tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC y sí, todavía conector Lightning hasta 2024. Ya veremos qué pasa con el Lightning, pero este iPhone 14 Plus también tiene ciertos sensores que son novedad este año. Aparte del Face ID, evidentemente, pues tenemos la conexión vía satélite. Importante si te quedas tirado en la montaña y necesitas llamar a emergencias o mandar un mensaje. Y también la detección de accidentes de coches. Es una tontería, te puede parecer de perogrullo, pero oye, igual este iPhone te salva la vida. No está mal tenerlo. Sí, dos funcionalidades que, como ya sabéis todos, están incluidos en iOS 16, que es el sistema operativo que monta, con la nueva pantalla de desbloqueo, con estos nuevos sensores y con esas nuevas funcionalidades que poco a poco, según vas trasteando, pues van apareciendo. Pero ahora sí, lo importante, lo que más resalta de todo esto, Miguel, es obviamente la pantalla de 6,7 pulgadas, que ojito pantalla también. Sí, ojito, cuidado con esta pantalla. Evidentemente tenemos un pantallón 6,7 pulgadas, como decía Arturo. Eso sí, sigue siendo 60 Hz.
GHz, es tecnología OLED y tiene buena resolución, la verdad. De hecho, nos da una densidad de píxeles de 458 píxeles por pulgada, que está muy bien. Y las primeras sensaciones, los primeros feelings con esta pantalla es que se ve de escándalo. Evidentemente, está muy bien calibrada, ya la pondremos a prueba en la review, pero entendemos que este pantallón pues es muy disfrutable para aspectos multimedia. Y de igual manera, el apartado del audio. El audio ha sido guay. Hemos cargado un par de juegos de Apple Arcade. Con alguna banda sonora así, y según lo sacas y pones los primeros compases, ojo que bien suena el altavoz estéreo. Ya sabéis que tenéis también micrófono integrado, y en líneas generales pues te va a acompañar en la experiencia, y es un pre-teaser de totalmente, pre-teaser, madre mía, qué palabras usa aquí el bueno de Arturo. Y vamos al apartado fotográfico muy rápidamente. Evidentemente son las primeras impresiones, no hemos podido hacer muchísimas fotografías, os pondremos alguna de ejemplo para que le echéis un vistazo, pero tenemos doble cámara en este formato diagonal, una, el sensor principal en este caso es de 12 megapíxeles, focal 1.5 estabilizado, y el otro es un gran angular de 12 megapíxeles, bueno, con un focal 2.4, luego el flash True Tone, y entendemos, Arturo, que esto pues va a mejorar la generación anterior. Ahora tendremos que llevarlo a prueba. Y lo haremos, y también llevaremos a prueba, obviamente, el modo acción del vídeo para ver qué tal funciona con esa baja luz que también se promete. Para recordaros, el vídeo 4K 60, tenemos el 1080 60p también, y luego tenemos los modos de cine 4K HDR 30p, y por delante, pues obviamente, acompañando al Face ID que hemos hablado al principio, la cámara TrueDepth, también tenemos 12 megapíxeles con la apertura focal de 1.9, retina flash y HDR inteligente, cositas sí. Así para sacar tu buena cara. Sí, se supone que esta cámara delantera es nueva, ¿no? De este año, la han mejorado con el enfoque automático, y bueno, la verdad que las sensaciones que hemos visto en el iPhone 14, que era lo mismo, pues están bastante bien. Entendemos que en el 14 Plus pues no va a cambiar demasiado la cosa. Esto, repetimos, son los primeros feelings, unas primeras sensaciones que os podemos decir, que el teléfono es grande pero no parece exagerado, que la batería promete muchísimo, y que evidentemente pues va a costar un buen dinero. En concreto, lo tenéis disponible desde 1.159 euros, y te puedes ir hasta los 1550 casi, la versión más alta de almacenamiento. Efectivamente, desde los 128, 256 y 512, pues ya sabéis, acostumbraos a que los precios de este año pues son los que son. ¿Te vas a cambiar al grande o no, Arturo? ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé yo, No lo sabes, ¿no? No lo sé. Más de teléfono pequeño. Sí, yo soy como Carlos Santangracia. Eres como C. Santangracia. Sí. Pues en fin, es una nueva alternativa, ha llegado más tarde que el resto de modelos, no entendemos bien por qué, si se debe a algún tipo de problemas en la producción, no lo sé, ¿vale? Pero el caso es que ya está disponible desde hoy para su compra este iPhone 14 Plus, y atentos a la review y atentos a las comparativas, porque lo compararemos también, por ejemplo, yo que sé, con el Pixel 7 Pro, que es más barato, a ver qué tiene que ofrecer este iPhone 14 Plus. Así que nada más, déjanos en comentarios si te molan los teléfonos grandes o los pequeños, y nos vemos, Arturo, mañana con más vídeos. Con más vídeos siempre, un beso. Chao, chao. Adiós.